Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno gente, hoy estamos en The Wolf Game. Nuevo juego de lobitos, ¿vale? Mola bastante, he estado mirándolo un poquito. Y ya hay un juego bastante famoso que se llama The Wolf en la Play Store. Que va, pues bueno, sobre lobos básicamente, sobre una manada de lobos y demás. Tú te haces tu lobo y bueno, vas subiéndole las estadísticas y demás. Y mola bastante, ¿vale? Tiene buena pinta y si lo han hecho mejor de optimización que el otro y con mejores gráficos y eso, puede molar bastante. Así que nada, empezamos aquí. Esta es la primera pantalla que carga después de alguna actualización y demás. No es muy pesado, creo que no pesa más de un giga. Creo que pesa unos 800. Luego ya lo que descargue internamente es otra cosa. Pero bueno, dice, para nosotros los lobos la vida se crea a partir del caos, se forma en la luz y nace la tierra salvaje antigua. Durante mucho tiempo hemos vagado por esta tierra como cazadores, guerreros, estrategas. No hay presa que se nos escape. En el momento en que salen corriendo de sus cuevas, su destino ya está sellado. No conocemos nuestro destino, el destino es nuestra única guía, porque hay muchos caminos que conducen a la gloria. Aquí es donde comienza nuestra historia. Bueno, vamos a ver cómo empieza. Ya digo, tiene muy buena pinta, ¿eh? Cinemática bastante chula. Ojo. Ojo, suelo pasar la cinemática, ya lo sabéis, porque me mola el tema de ver la jugabilidad y cuatro cositas, que es lo que enseño en mis vídeos. Pero mola, la verdad es que mola la cinemática, ¿eh? Mola bastante. No sé cuánto durará, pero vamos a verla un poquito. Toma, chaval. Madre mía. Vale, vale. Empieza. Voy a saltar esto, porque quiero saltarme la cinemática. Vamos a ver si es un poco diferente a como yo pensaba. Vale, estamos ahí con el rey lobo, no sé qué, contra hiena. Ahora mismo no nos han explicado nada. Vale, arrastra nuestra manada hacia el enemigo para marchar hacia el objetivo. Vale, arrastramos a la manada. Vale, es totalmente diferente al otro juego. Creía que iba a ser del mismo rollo, esta es más estrategia. El otro juego que se llama The Wolf, que lo podéis ver en la Play Store de forma totalmente gratuita, es en primera persona. Llevabas tú a un lobo, que lo podías cambiar de skin, por así decirlo, y subirle las características, meterte también en modo online. Estaba muy guapo, la verdad. Pero este es más, parece ser de estrategia, como que tú tienes tus manadas y no sé, es raro. Vale, esto lo vamos a saltar. Quita. ¡Hostias! Vale, seguramente estén guapas la cinemática y verla y demás, pero bueno, ahora mismo pasamos un poco del tema para ver cómo va, ¿vale? Es Wolf Game The Wild Kingdom, ¿vale? El reino salvaje. Tiene buena pinta, ya os digo. Creía que iba a ser de otra forma, mira que he visto fotos, pero bueno, muchas veces las fotos no se corresponden muy bien con el juego. Ya sabéis el lío que hay con Android, los trailers y demás, que bueno, que luego hay 500 juegos que no son lo mismo cuando juegas que lo que te enseñan en el trailer. Pero bueno, hostia, tío, pues me lo esperaba diferente. Capítulo 1, el lobo solitario, vale. Vale. Tenemos arriba comida, tenemos como unas perlas raras y las gemas, que supongo que será la moneda de pago. Arriba a la izquierda parece ser nuestra vida y creo que el poder que tenemos, ¿vale? Tocamos la burbuja para explorar. Hostia, pues si se ve así, puede estar chulo, la verdad, así de estrategia de lobo. Toca para comprobar lo que sucede aquí. Venga, vamos a ver, vamos a subir un poquito la voz. Vale, un oso. Vale, le damos. Iniciar. Vale, a ver. ¡Ah, amigo! ¡Oh, qué guapo! Vale. A ver, empezamos a luchar contra el lobito. O sea, el lobito, el oso. Vale, a ver qué es lo que nos enseña. Si pulsamos, nos enseña el oso, que en este caso es oso café nivel 1, y las habilidades que tiene, ¿vale? Le tenemos que dar a ataque y a marchar. ¿Vale? Tarda un poquito en ir hacia allí para atacarlo. ¿Vale? Y ahí es donde nos empezamos a pelear con él. En este caso, supongo que somos más tochos, ¿vale? Si nos damos cuenta, vale, ahora no están haciendo nada. A la izquierda de la imagen de nuestro lobo hay como cuatro circulitos naranjas, que eso es como que empieza a recargarse y nos da como la habilidad especial, que como veis, hostia, qué guapa. Mola bastante. Pues le hemos hecho bastante pupa. Hostia, qué guapo, ¿no? Vale, así rollo estrategia, no me lo esperaba así, ¿eh? Pero ni mucho menos. Supongo que será típico juego, aunque con una temática diferente, que bueno, va creando, sino a lo mejor reclutando lo que sea nuevos lobos y los bandos.
Y puede molar, ¿vale? A ver, quiero ver un segundo si me deja. A ver, ¿me deja? ¿Qué hay en el correo? En el correo hay aquí cositas que son recompensas, ¿vale? Está lloviendo, en serio está lloviendo y suenan las cañerías. Bueno, no, lo siento, no pasa nada, no pasa nada, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Vale, aquí tenemos 50 de carne, o sea, 1000 de carne, no sé qué. Vale, hola, gracias. Vale, pues vamos a atacar. Dios, o sea, estos juegos a mí nunca me han molado, los así rollo estrategia. Madre mía, cómo suena, cómo suena, por favor. De verdad, lo siento mucho, pero no puedo hacer nada. Es el único tiempo libre que tengo para grabar y lo tengo que aprovechar si queréis vídeo. Si no, está chungo. Vale, un poquito lento el tiempo de carga, ¿verdad? Un poquito lento. Vale, vamos a luchar contra la hiena. Vale, hay tres. Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado con la hiena. Vale, tenemos aquí un lobo. Espérate, a ver. ¿Qué? A ver si tocamos el... A ver, ahí, vale. Perfecto, va a atacar a la hiena. Supongo que no serán muy tochas, porque si son tres, vale. Hacemos bastante pupa. Mola, porque cuando tengamos varios lobos, me imagino yo que será así rollo estrategia. Que uno va por uno, otro va por otro. Y demás, o sea que puede molar. Vale, voy a hacer la habilidad para matar a la hiena. Hostia, tío, me están haciendo pupa, ¿eh? Me están haciendo bastante pupa, pero nos la vamos a cargar justito, ¿eh? Justito, justito. Vale, perfecto. Vale, misión ha sido completada. Se ha bugueado, que flipa. A ver. No me deja darle, tío, se ha bugueado. Niño. Se ha bugueado, que flipa el juego, tío. Qué coraje me da eso. Qué coraje me da eso. En 5 minutos jugándolo y ya se ha bugueado. Me cago en todo, tío. Joder, macho. Se ha cortado la lluvia, o sea que ni tan mal. No sé dónde se ha quedado. Yo creo que hemos terminado con las hienas. Y ahora nos estamos yendo a nuestro hogar, parece ser, ¿vale? Tenemos por aquí hierbas curativas para curar al lobo. Vale, esto va por tiempo, ¿no? Cuesta dinero curar. Bueno, dinero. Comida y las perlas esas. ¿Vale? ¿Y esto qué es? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Por qué hemos conseguido poder? Me gustaría saberlo. A ver. Poder, no sé qué. Esto es para el nombre, que ahora mismo no quiero. Matanzas, no sé qué. ¿Esto qué es? Si le damos aquí... Ah, vale, podemos ponernos una foto, no sé qué. Esta mola. Venga, pues esa misma. Vale, venga. Vale. Ah, nos hemos encontrado un lobo que se va a unir a nosotros. Se va a unir. Vale, tenemos misiones, no sé qué hechas. Vale, típico, lógicamente, vamos a tener misiones. Vale, aquí hemos como regiones. Vale, aquí hemos como reclutado un nuevo lobo que es élite. Vale, supongo que habrá diferentes rarezas. Aquí tenemos como diferentes rangos de cosas. Por ejemplo, es promedio en liderazgo al lobo gris. Es bueno para liderar al coyote y es promedio en liderazgo a chacal, ¿vale? Eso supongo que será así... Eso mola, la verdad, estrategia, crear diferentes manadas en función de las cositas, ¿vale? Nos han dejado un poco solo, me parece a mí, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, si lo doy aquí, reparar, coto de caza, ¿vale? Ah, vale, esto es como nuestra casa, como nuestra aldea. Y aquí el coto de caza este, pues nos da carne. Si reparamos esto, nos va a dar, me parece a mí que nos va a dar... Bueno, esto es para almacenar, ¿vale? Que además tenemos misiones por aquí, vale. Hostia, pues ni tan mal, ¿eh? Vale, una encuesta que no voy a hacer ahora mismo, la verdad. Reclamamos más cositas, no sé qué. Hemos completado el capítulo, que supongo que será cuando cumple una serie de misiones, completa el capítulo. Creía que iba a ser online, pero puede ser que haya online luego, ¿eh? Puede ser que haya online contra otras casas de lobos o algo así, hogares de lobos, y tengas que atacarlo. Y mola, tío. Lo que es que veo una interfaz como muy simple, ¿no? Objetos, correo y ya está. O sea, no... No tiene mucho más. Vale, tenemos que ir... Me recuerda al Boom Beach. No sé si sabéis qué juego es. Que tenéis que ir como desbloqueando la niebla para ir a otro sitio. Eso mola, la verdad. Vale, no sé qué. Vale, vamos a atacar a este de aquí. A ver, me gustaría saber si tengo más lobos. Yo imagino que sí, ¿no? Porque si he desbloqueado... No he desbloqueado más lobos porque solo estoy con el mío. A ver, espérate. ¡Hostia, loco! ¡Ostras! Runa de fuerza.
Ataque de todos los lobos más 80%. Hostia, tío. Marchar, marchar. Vale, solo tenemos a un lobo por ahora, ¿eh? Mola, mola muchísimo el tema de la estrategia, ¿eh? Hemos recogido una runa de fuerza que aparece como en mitad del combate. Supongo que ahora habrá diferentes tipos de runas. Vale. Y pues venga, vamos a empezar a atacar. Marchamos. Las hienas van a empezar a venir a por mí. Pero como tengo la runa de ataque, no debería hacerme mucha pupa, ¿vale? Ahí estoy, voy a atacar. El ataque especial, perfecto. Hostia, qué bien, tío. Qué bien, qué bien, qué bien. Ataque, marchamos. Vamos a desbloquear, supongo que a la luna esa, fijo. O no, a lo mejor no. A lo mejor no, ¿eh? O sea, tiene una muy buena pinta el juego así, rollo estrategia, ¿eh? De verdad, mola bastante. De gráficos me mola, ¿vale? Se ven así simplones, pero está muy chulo, ¿vale? De historia no la he visto, pero supongo que tiene su pequeña historia. No te sueltan ahí y ya está. De guía va bien, ¿vale? De optimización va bien, quitando que se ha cortado en ese momento. Pero como veis, se ve un juego que está bien, ¿vale? Está bien, ¿vale? Es nuevo, así que darle una oportunidad. Y ya está, gente. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya sabéis que si queréis más capítulos del juego, ¿no? Si os gusta, pues puedo subirlo más avanzado. Lo suelo jugar después de grabarlo. Y nada, pues si os gusta el juego, un like, un comentario, lo que queráis, una suscripción. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo.